Desde, bueno, el sector gremial, lo que ocurre en el sector textil de la República Argentina. Recordemos que nosotros en nuestra provincia, en el parque industrial de nuestra ciudad, tenemos, bueno, una gran cantidad de empresas textiles, gente muy idónea, de hecho, que ha capacitado inclusive a otros tantos trabajadores de otros parques industriales, de otras empresas textiles de la República Argentina. Es decir, cuando uno habla del sector textil en La Rioja, habla de una mano de obra especializada que ha sido muy importante en alguna época, que se ha reactivado también con el gobierno de Ricardo Quintela, pero que hoy, bueno, el sector está afectado de manera drástica en toda la República Argentina. Los números de verdad es que son absolutamente desalentadores y preocupantes. Sí, la Fundación Proteger calificó como justamente alarmante la situación que se vive en el sector textil, pero bueno, vamos a conocer un poco la descripción que hace. ¿Quién es la Fundación Proteger? Es una organización sin fines de lucro, sí, cuya misión es asistir, desarrollar, contener e integrar a la cadena de valor agroindustrial textil y de confecciones de la República Argentina. Y para que hablemos del tema, estamos en contacto ya con su vicepresidente, Marco Meloni, a quien saludamos, Rafa Tenzio y Sol Luna desde Multimedia UNLAR de la Universidad Nacional de La Rioja. Marco, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo andan? Gracias por llamar y gracias por interesarse por este sector tan tan importante, ¿no? Para mí, porque me dedico a eso, y para el país también. Sin duda que, bueno, nosotros un poco hacíamos la valoración de lo que significa para nuestra provincia, Marco, ¿no? El sector textil, que decíamos, ustedes han dado a conocer números que son alarmantes, pero nosotros, créame que lo vivimos en carne propia, ¿no? Con el relato de los trabajadores, con el relato de los mismos empresarios que hay en la capital riojana, y que, bueno, este sector sin duda es uno de los más afectados. ¿Cuántos puestos de trabajo se han perdido en la Argentina? Es, la verdad, muy preocupante. Sí, así es. Además, el ejemplo de La Rioja y Catamarca, en especial La Rioja, fue un ejemplo cómo el Estado y el privado y la empresa ordenando y dando la ayuda y las directivas necesarias han logrado la gran baja de desocupación provincial que han tenido, y especialmente en el empleo femenino. Y la preocupación también, como vos bien dijiste, es el empleo. Para nosotros, especialmente los pymes industriales textiles, y te puedo decir de cualquier tipo, pymes, generalmente el trabajador es parte de la familia. Yo tengo trabajadores de 30 años, 25 años, y además es un oficio que luego, si se dedica a otra cosa, como ha pasado en la década del 90, cerraron más de 7.000 empresas textiles en 11 años, 12 años, después el que era, tenía el oficio de coser o de maquinista textil especializado, lo que hacía era dedicarse a reparar videocaseteras, claro, en esa época, ¿no? Y después no lo recuperas más. Y esa generación, por eso el daño es múltiple. Sí. Y ahora voy al tema de despidos. No hay más despidos porque lo que se hace son artificios como para que la gente se quede soñando, entre comillas, que esto pueda mejorar. Porque y eso redunda en reducción de horas extras, eliminación total, olvídate. Y además suspensiones, reducción de horario. Hay fábricas que trabajan 15 días sí, 15 días no, porque bueno, al estar al 40% de la capacidad, 60% capacidad ociosa, y utilizando 4 máquinas de cada 10, es muy complicado, muy complicado. Marco, ¿cómo le va? Buenos días. Rafa lo saluda, ¿cómo anda?
Muy bien. Bien, en esa descripción que usted hacía, me parece que para ustedes, los industriales, hay algo que es como para tal vez, como el insumo de saber si está bien o no está bien la cuestión, que es esto del uso de la capacidad instalada, ¿no? ¿Cómo han, sí, han visto, digamos, casi parar la producción, literal? Sí, especialmente por eso hay fábricas. Se suman dos problemas. El mayor, primero, es decir, hay varias problemáticas, de todas dicen, sí, las importaciones, etcétera. Hoy las importaciones son menores que el año pasado, y quiero decirle a la gente también, ¿no?, que el año pasado hubo récord de importaciones de prendas, esto dicho por este gobierno, con lo cual, a ver, la importación hoy no afecta, hoy, pero la idea es abrir todo, está abierto todo, lo que no te dan son los dólares, ¿sí? Ese es el primer punto, pero el peor es el mostrador, que es el mercado interno. El mercado interno ha sido demolido. Claro, está paralizado. Y entonces, al no haber mercado interno, y a la gente al ser erosionado su poder adquisitivo, y que lo es y lo fue, por el hecho de que vos imaginate, le aumentó mucho lo que es la comida, ni hablemos de los servicios, las prepagas y los colegios, entonces lo primero que van a dejar de comprar es la ropa, ¿no? Y después así va a seguir siendo lo demás. Pero los servicios esenciales los tenés que pagar, la verdad es esa. Y es lógico que se resienta mucho una familia, capaz que tienen servicios, expensas, y prepaga medio millón de pesos. Claro. Y bueno, eso hace que... y además se afectó a un bloque muy consumidor y muy grande de lo que es la masa consumidora, que son los jubilados, la clase baja trabajadora, la media baja y media, ¿no? Tal cual. Ahora, Marco, ¿hay una cuantificación de cuántos son los puestos de trabajo que se perdieron en el sector textil en la Argentina? Sí, mira, nosotros tenemos, como ustedes sabrán, no es el caso de La Rioja, porque está bien estructurado, son varios eslabones los textiles, y el último eslabón, que es de la confección, hay mucha informalidad. Entonces yo te voy a cuantificar de afiliados, que son el 20%, 25%, pues también hay, obviamente, en blanco, no afiliados, y después están los informales. Claro. Y ya se perdieron 5.000 puestos, y hay otros 10.000 puestos más que están sin trabajar o cobrando la mitad del sueldo con sus pensiones, ¿no? Esta etapa, bien lo mencionaba Marco usted hace un ratito, ya el sector textil ya la pasó, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con aquella otra época, ¿no? Con los 90, con usted mencionaba, algunas similitudes que ya el sector ha vivido. ¿Cuál es la diferencia hoy? ¿Qué notan ustedes como empresarios del sector si uno tiene que hacer una valoración de la situación hoy? Es muy buena pregunta. El tema del 90 y el tema de la época de Macri, que también tuvimos muchos cierres nosotros, se cerraron en total más de 28.000 pymes, y de nuestro sector 2.000, es la aceleración y la velocidad con que se está ejecutando o lo que se está pasando. Vos fijate que en la época de Macri, en 4 años, hubo 28.000 pymes que cerraron, ¿sí? ¡Qué bárbaro! Ahora, en 6 meses, hubo 10.000. No quiero hacer una regla de tres simples, pero pasaríamos 40.000. A ver, entonces, yo creo que lo peor es la velocidad. Y hay otro tema peor, que capaz que menos directo, ¿no?
es menos tangible, porque es a futuro, es lo que se viene. Yo pienso que la perspectiva es la peor que podemos pensar. ¿Por qué? Un poco lo mencioné antes. Vamos a seguir teniendo caída de la del poder adquisitivo, porque ellos te avisan. Claro. Sacamos pesos de la calle. Punto. Si sacan pesos de la calle, menos dinero. Vamos a seguir ajustando. Si seguís ajustando, tenés menos poder adquisitivo. La otra, vamos a seguir, estamos postergando el aumento de las tarifas. Y quiere decir que van a seguir aumentando las tarifas. Esa es una, que nos da un futuro pesimista. Y la segunda, la peor, desesperación por sacar el cepo. Sí. Y para tener dólares. Con lo cual, ¿eso qué significa? Significa que ya abrieron todas las barreras de importación, las técnicas, eliminaron licencia automática, administración del comercio, licencia automática, SIMI, SIRA, eliminaron todo. Lo único que falta para que venga el vendaval de importaciones es que vos al importador le des los dólares que hoy no se lo están dando o se los dan por en cuotas. Y como el que te vende quiere la plata antes, hay muchos que no pueden traer por eso y porque ven que tampoco van a vender. Sí. Y no van a poner la plata de ellos en billetes. Claro, claro. Así que la perspectiva es muy oscura, ¿no? ¿Este escenario sería casi una lápida para muchos del sector, muchas empresas del sector industrial? No, definitivamente. Ni lo tengo que pensar, sí, totalmente. Una lápida, eso es una palabra adecuada para la descripción. Sí, sí, sí. Ahora, Marco, usted hacía estas definiciones y nosotros, como decía Sol en la introducción, la vivimos en el día a día porque además, no solamente que trabajamos en los medios acá en La Rioja, sino que además tenemos familia que está vinculada con el sector textil de alguna manera. Sí. Y en el tiempo de Macri hubo casi una pulverización del empleo en el sector textil que se reacomodó y se repotenció favorablemente con la llegada al gobierno del actual gobernador Quintela, que además también le da muchísimos sí. beneficios a las empresas. Ese diagnóstico que ustedes, o mejor dicho, la pregunta sería, ¿hacen el diagnóstico de cuál importante ha sido ese empuje del Estado en La Rioja en particular? Pero totalmente, nosotros lo ponemos como ejemplo. Yo he viajado a La Rioja para ver la inauguración de escuelas de oficios al inicio del plan. Apoyamos ese plan porque yo no estoy en el eslabón de la confección, pero también ustedes tienen muchas fábricas de lo que sería nuestro eslabón, que es la producción de tejidos. Y totalmente, y además vos fijate que es real porque es empírico, es decir, es tangible. Uno de los beneficios que daba la provincia, yo te doy el galpón. Qué bárbaro, ¿tenían el galpón hecho? No, eran de los galpones que habían cerrado, las fábricas que habían cerrado con la época de Macri. Exacto. ¿Entendés? Entonces ahí te das cuenta cómo lo que era bueno y lo que era malo para la industria, y en particular para la industria textil, y cómo son los distintos programas. La verdad es eso, ¿no? Si uno tuviera que hacer un mapeo, Marco, del sector textil y de las provincias más afectadas, ¿ustedes tienen ese número? Usted hablaba de la revalorización, por ejemplo, que ha tenido La Rioja en este último tiempo. Yo hablaba de Catamarca también. Más que eso, Sol, antes que se le vaya la idea, yo quería que justamente Marco nos ayude a ilustrar si hay casos como La Rioja en otras partes del país. De la participación del Estado así tan fuerte, ¿no? Bueno, yo creo que en ese nuevo... La Rioja en especial y luego Catamarca fueron los iniciadores y los únicos, porque no hubo más tiempo como para hacerlo con otros, de esto que fue una revolución en cuanto a la producción y al método del sistema de beneficios. Y lo más lindo
es que, ¿por qué sacar lo malo? Porque es bueno. Yo creo que esas provincias iban a ser el mascarón de proa de todo lo que podía llegar a venir si se mantenía una industria pujante. Después, si lo estás sintiendo en otro sentido, el problema, este problema lo está sintiendo todo el país, especialmente ustedes, San Juan, la quinta potencia económica sanjuanina, es un textil. Soberman, el otro día se presentó en convocatoria, así que bueno, estamos eso te representa la gravedad de la crisis. Y no es una cosa que uno llore y exagera. Nosotros ya ganamos, ya invertimos 1.400 millones de dólares en la serie 2020, parte del 2021, pero especialmente el 2022, la inversión más grande de la historia. Así que le metimos pata. Debe ser por eso también que tenemos el 60% ocioso, porque apostamos a la producción y crecimos productivamente para satisfacer el mercado, ¿no? Y remodernizarlo, además. Pensaba también, Marco, en esto de qué hacen los trabajadores después de tantos años y quedan, bueno, definitivamente fuera del sistema, de manera formal e informal, porque, bueno, usted hacía un poco la diferenciación allí, pero trabajadores al fin, que se quedan sin su puesto laboral. Mira, y eso es lo feo, ¿viste? Porque yo di en un momento de desesperación retiro voluntario, el 10%, que no son pocos, eran 10 personas, y dijeron que lo querían pensar y me dijeron, mira, Marco, prefiero trabajar menos horas, pero vi cómo está afuera y está pésimo. Claro, de manera activa, digamos, y no quedar afuera del sistema. Exactamente, yo no es que haya un sector, salvo que se vayan a vivir todos a la cordillera, especialmente a Vaca Muerta, pero bueno, qué sé yo, la mayoría de los habitantes están esparcida por el país, y entonces, ¿qué nos va a pasar? Una mutación, o lo que vemos que pasa en África, que la gente va donde hay trabajo y después los expulsan, ¿entendés? Eso, lo que pasa es que también es muy denigrante no poder trabajar y ver que rebotás en cada lado, porque ustedes vieron que de alguna manera del 5 pasó al 7, 7 y medio de desocupación, es un aumento del 50% de ese 5. Claro. Y te vuelvo a repetir, ¿no? Se están usando... obviamente muchos se votó con esperanza, un cambio había que hacer y lo de siempre, pero un mes, dos meses, tres meses, siete, estás en el séptimo mes y te dicen que todavía hay que esperar y van a ajustar más. Digo yo, ¿cuánto más se puede esperar, Marco? ¿Cuánto más se puede esperar? Hablando de tiempos, ¿no? Usted hacía mención a los meses, nosotros, ¿cuánto más? No, nosotros en particular... con esta crisis y viendo que la gente no está cobrando, no le alcanza lo que cobra, y con los cierres que se están haciendo allá de una empresa, el tiempo es cero. No. Lo que pasa es que después viene un acto de supervivencia individual, y eso es lo feo. Nosotros, como vos dijeron ustedes, yo también estoy en la gremial empresaria, estoy en IPA, que es Industrial de PYME Argentino, que ahí está toda la industria PYME, de todos los sectores. Y, escúchame, 17 sectores se salvan dos. Claro. Así que son circunstanciales, ¿viste? Pero no hay tiempo. El deterioro es mayor. ¿Y sabés cuál es el tema? El tema grave, ¿no? Es que uno piensa que... cuando una pyme muere o un emprendimiento muere, que es un galpón, que son las máquinas, que las máquinas arruinan, etcétera, no hay reactivación que valga. Esto es lo mismo que un muerto. Agarrás, che, se murió, bueno, dale oxígeno,
ponerlo en terapia intensiva. No, no, se murió. No, pero no se puede hacer más nada. Buena hora, que hay muchos en terapia intensiva, en terapia intermedia, internados, ¿sí? Pero bueno, mientras estén vivos, piensen por lo menos en una ayuda, pero la ayuda no es una monedita. Ver cómo estructuralmente darnos el trabajo o la manera para que nosotros podamos vender lo que producimos. Es decir, el error está en pensar que se pueden resucitar a los muertos. Cuando vos tenés un muerto, le tiras 10 tubos de oxígeno, está muerto, no resucita. Ahora, Marco, el famoso rebote o la famosa B de la economía parece no llegar nunca a la unión, ¿no? De las dos variantes que hoy, por ejemplo, están destruyendo no solamente a la industria textil en particular, sino a la economía argentina en general. Mira, el otro día me hicieron una nota y dije una frase del 90 y me preguntaron si había una luz en el fondo del túnel, y yo le dije, sí, del tren que se nos viene encima. La verdad, y la voy a usar de vuelta con ustedes. No, yo no veo una... yo lo que puedo llegar a ver hoy, hasta que de vuelta vuelvan a ajustar, es una L. Es decir, llegaste a un piso y se estabiliza la pobreza. Es decir... Ah, ¿seguimos al 40%? Sí, bueno, algunos cerrarán, porque ya no tienen dónde rascar el mango, ¿no? La verdad es eso. Y en este panorama, Marco, la última que le hacemos tiene que ver con si existe la posibilidad del sector de un acercamiento con el gobierno nacional, de una reunión, de plantear realmente lo que ustedes están pasando, ¿no? No, la reunión la tuvimos. Sí, la tuvimos. Exacto. El tema es que obviamente hay cuadros intermedios que nos escuchan y hasta sabemos que son pro pyme, pro industria, uh-huh, pro desarrollo. El tema es que obviamente dice el plan emana de arriba, de presidencia y del Ministerio de Economía, y no se va a cambiar. No se va a cambiar. O sea, la bajada de línea no se cambia, no se modifica, sea como sea. No. Vamos a decir al revés. No te dicen, che, estamos en contra de ustedes, obviamente. Uh-huh. Lo único que faltaría. Claro. Capaz que sí. Si lo sí, pero no te lo dicen. Te abro las importaciones, no estoy en contra tuyo. Dice, mirá, me dice. Prioridad, déficit cero. Déficit cero quiere decir que haya poca demanda. Uh-huh. Déficit cero, superávit, es que yo voy a gastar lo menos posible. Y la segunda es que la inflación sea cero. Si la inflación es cero es porque el único motivo que están haciendo para que la inflación sea cero, o el primordial, es que la gente no tenga dinero. Y lo dicen ellos, cerramos todos los grifos de peso. Si no hay peso, yo vendo en peso, la gente no tiene para comprar. Entonces, después dice, bueno, vas a ver que dentro de un año, cuando tengas la inflación cero, la gente va a estar con confianza y va a gastar su maldito y va a sacar los dólares. En un año tenés una matanza. ¿Entendés? Y además, ¿quién dijo que va a pasar eso? Claro. Vamos a un ejemplo empírico, ya que le gusta hablar al número uno del gobierno de empirismo. Lo empírico dice que cuando Caballo estuvo con cero de déficit, inflación cero, había 25% de su ocupación y al toque 25 muertos. Ese es el miedo, me parece, ¿no? Me parece que ese es el miedo generalizado, Marco, ¿no? Queremos llegar, definitivamente. Exactamente. Sí. Y el problema... que con ese tipo de gobierno en ese momento duró 11 años, pero duró 11 el 1-1, sí, pero vos tuviste una parte, un bloque grande, ¿sí?, que tenías el dinero porque vendiste las empresas del Estado, porque te daban préstamos afuera, porque estaba el consenso Washington y queríamos que fuésemos el ejemplo. Claro. Obviamente, los últimos 4 años seguís importando y las importaciones son más grandes que las exportaciones.
al tener déficit cero, al tener inflación cero, pero no tengan seguir erogando año a año dólares porque importaba todo, los dólares nosotros no los imprimimos, los tenías que pedir. Claro. Tal es así que la deuda, ¿no? La deuda se triplicó en miles de millones de dólares de Alfonsín hasta el final del 1-1 porque pedías dólares afuera para pagar ese desbalance, por lo menos. Y bueno, cuando te quedaste sin dólares, no podías mantener el 1-1 porque el sistema del 1-1 era que vos tenías 30 mil millones de dólares para dándole la seguridad a la gente que podías comprar todos los pesos o dar los dólares para todos los pesos que había. Los empezó a gastar, llega el 2001, se queda con 9 mil y dijo, muchachos, no le puedo dar los dólares, corralito, y se pudrió todo, ¿no? Claro. Ahora, Marco, ¿la dolarización es una utopía o es más una realidad? No, yo pienso que es un camino a la muerte, ¿no? O a la muerte, ¿no? A cambiar de lo que Argentina siempre se destacó. Si vos querés un modelo latinoamericano con estabilidad, lo que vas a lograr es una gran desigualdad, la falta de movilidad social, que es lo que siempre destacó la Argentina, porque yo sepa, está bárbaro Perú con la inflación, está bárbaro hasta Venezuela, hoy tiene 10 veces menos inflación que nosotros, está bárbaro Paraguay con la inflación, pero los muchachos vienen a trabajar acá. La gente dice, entonces tenemos que hacer lo otro. Pero no existen dos colores, el blanco y el negro, hay matices. ¿Por qué no hacer un pacto social, gremial, empresarial, sindical, político, en donde prioricemos a lo que menos tiene, tratemos de cuidar el mercado interno, no subamos los precios, desarrollemos el país? Porque hoy no se habla más de países desarrollados de primer mundo, se habla de países industrializados. Uh-huh. Y vos querés volver a 1910, donde fue ahí el principio del fin. Porque vos fijate, en 1910, mientras teníamos tanta, en ese momento, libras esterlinas, que andamos tan bien con los commodities, igual que Estados Unidos, y 100 familias se las repartieron para ir a veranear con la vaca en los barcos a Biarritz. Y Estados Unidos estoicamente hizo un plan de gobierno para industrializar. Creo que le fue un poco mejor a ellos, ¿no? Indudablemente. Si uno hace el repaso, indudablemente les ha ido mejor a ellos. Marco, ha sido un placer. Esta charla nos ha dejado varios títulos, pero también varias preocupaciones. Indudablemente, porque es la misma preocupación que teníamos al comienzo de la nota y ahondando en algunos detalles, Rafa, nos quedamos aún más preocupados. Pero de verdad es que, bueno, le agradecemos el tiempo y el contacto con nosotros, con este multimedio universitario, en este caso de la Universidad Nacional de La Rioja. Le mandamos un abrazo, que esté muy bien. Les agradezco mucho. Que esté muy bien, hasta luego. Hasta luego, Marco, gracias. Hasta luego.